Bien, señoras y señores, muy buenas noches. A ver, aquí a toda la people, a toda la gente estudiosa de Bachimet, señores. ¡Wow! Tenemos 58 conectados. Muchachos, a ver aquí, señoras y señores, a ver acá, muchachitos, muchachitas y muchachotas. A ver aquí, me saludan, muchachos, a ver acá, ¿desde qué ciudad me están saludando? Todos son de Trujillo, o hay algunos que son de Chimbote, son a ver acá de Arequipa, son algunos a ver acá del norte, de Chiclayo. A ver aquí, señores, aquí se me saluda. ¿Desde qué ciudad me están saludando, muchachitos? Todos fuertes y claros. Desde Italia, algunos dicen, desde Italia. Oye, campeones. A ver, vamos a sacar a people, vamos a sacar a people. Desde Florencia de Mora, ahí está Furcuchillo, dice, a ver aquí, desde el Valle, muy bien. Arajami Lagartos, Estados Unidos, dice, a ver aquí, de la Avenida Estados Unidos, mirá, a ver acá, campeones, muy bien. Desde Afganistán, dice, muy bien, Guamachuco, la Atlántida. La Atlántica ya se quedó hundido, así como se hundió tu corazón cuando la tóxica te dejó con otro, mi querido, a ver aquí. Polo Arroyo Luciano, muy bien. Darwin dice desde Afganistán, ay, 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 muy bien, huyendo de los talibanes, dice, a ver aquí. Alexis, soy tu vecino, ay, ay, desde la Avenida Dubái, dice desde Peruzuela. Un saludo para Antonella Méndez, a ver aquí, de Trujillo para el mundo. Pamela desde Lima, Lima, cercado de Lima o la Avenida Lima, Lima, a ver aquí, señores, muy bien. 60, somos 60. ¡Wow! ¡Jesus Christ! Somos 60. Muy bien, señores. Acá saludos a los 60. Se descontrola muy bien. Correcto, correcto. Muy bien, señores. Todos son de ese Trujillo, muchachos. A ver aquí, me confirma. A ver aquí. Viva Caraballo. Santiago de Chuco. ¡Wow! Todos estamos ready. A ver acá, aquí. Todos estamos ready. ¡Wow, señores! Desde la hermosa ciudad de Trujillo, dicen algunos. Mucha competencia, dice mucha competencia, señores. Estar aquí, muy bien. Muy bien, campeones, correcto, correcto, chicos. Bien, dice algunos si está ingreso libre, dice ja, ingreso libre solamente para aquellos que sean primeros primeros puestos, dice algunos acá, ingreso libre, señores. Bien, 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 señores. Bueno, vamos a saludar acá, a comenzar con la sesión teórica el día de hoy. Ahí está para los ciclistas, dice, a ver aquí, para los primeros. Vamos a comenzar con la sesión teórica, muchachitos. A ver aquí, mis carajos. Bien, señores, ¿qué dice acá algunos? El código, claro, efectivamente, seguimos con el código lagarto, todo bien. Todos acá me reciben con el código lagarto, señores, a ver aquí, en estos momentos, también de saber acá. Ahora, todos me escriben, a ver aquí, con el código lagarto, muchachos, a ver aquí. Comenzamos de one, dice, comenzamos de one, comenzamos de one, dice, a ver aquí. Comenzamos de one, dice, también comenzamos de one, dice, a ver aquí. Bien, 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 bien. Eso es, también es, eso es. Eso, pues, señores, ahí está, muy bien. Seguimos nomás, dice, seguimos nomás. Ay, ay, ay. Saludos a todos los lagartos, saludos a todos los lagartos, señores. A ver aquí, saludos a todos los lagartos de Trujillo para el mundo entero. Muy bien. Ay, ay, ay. Somos ronderos, dice. Ah, también Bachimet va a lanzar pronto su academia de ronderos, dice, para algunos. Ya, si no ingresaste, ya vas a lanzar tu academia de ronderos, requisito. Comprar tu sombrerito blanco, a ver aquí a lo Castillo, ahí está. Tu outfit Castillo Lovers, a ver aquí, muy bien, perfecto. Dice algunos, siempre chela, dice, siempre chela algunos. Bien, señores, entonces vamos a arrancar con la sesión el día de hoy. Bien, muchachos. Entonces, a ver, 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 a ver. Es rondero de Bachimet, dice, a ver aquí, es rondero de Bachimet, dice algunos. Muy bien. Aquí dice la people. ¡Wow!
Shambara, 6 soles. Ya, pe, Guayemet. Quiero Shambara, ¿cómo se llama? Pero Shambara con delivery, empieza a ver aquí. Yo quiero ver acá lejos, como ella de mis brazos, a ver aquí. Señoras y señores, acá. Shambara delivery de Trujillo para Florencia, para Laredo, a ver aquí. Shambara de Trujillo para el Valle, dice, saludos para Cajamarca. Muy bien, saludos, mi querido Domínguez Frank. Épale. Saludos para la gente de Cajamarquina, a ver aquí, señores. Pronto, tour por Cajamarca. Nuevo tour por Cajamarca City. Bien, señores, ahora sí. Bueno, muchachos, sin más preámbulo, quiere decir campeones. Entonces, vamos a arrancar y vamos a ver aquí la sesión el día de hoy. Bien, el curso que vamos a llevar conmigo es de razonamiento matemático. Bien, para aquellos que me lo conocen, claro, y los que no me conocen, obviamente me estoy presentando. Que les saluda en esta ocasión, pues es su teacher Leo Banda, señores, sí, desde la ciudad hermosísima de la Primavera, aquí Trujillo, muchachos, para aquellos que no me conocen. Así que cualquier consulta en mis redes sociales, me pueden dar following en mi Instagram, en mi Twitter y también en mi propio canal en YouTube que voy a lanzar a ver aquí y también próximamente OnlyFans también, por si acaso. Bien, bueno, campeones, entonces, clases exclusivas, trucos exclusivos de razonamiento matemático, a ver acá, señores. Bien, así que muchachos, ahí tenemos entonces a ver aquí el día de hoy. Bien, 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 bien. ¿Cuándo os conectados a ver acá la people de Bachimet? ¡Wow! Tenemos ya, rebasamos los 60. Diego Germán dice, pasa tu pack. A ver aquí, ahí está. Tu ex lo tiene, mi querido Dieguito, así que no me pidas el pack, pide a tu ex Dieguito. Muy bien. César dice, correcto, lo tiene, dice muy bien. Alex dice, de Juan, dice. Bien, señores, ahora sí. Continuamos a ver acá. Muy bien, continuamos a ver aquí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Continuamos entonces, señores. Continuamos. Ya está. Si ya saben quién lo tiene, ¿por qué pregunta? Y sabrá aquí, señores. Continuamos aquí. Bien, chicas, chicos, entonces vamos a comenzar con la sesión resumen nomás a relámpago. No sé cómo lo hacemos, pero lo hacemos. Hoy vamos a ver acá dos temas. Dice las leyendas urbanas son trancas, ya sea ciclero o no. ¿A qué nos estamos refiriendo? Vamos a ver el tema de análisis, profesor. ¿Qué? Análisis. Vamos a ver acá todos juntos, a ver aquí aprendiz. Análisis, a ver aquí, combinatorio. Ya está. Eso es lo que vamos a ver entonces el día de hoy. Señores, no sé qué tiene mi gargantita. Creo que tengo COVID, qué sé yo, y hay buenas que la abrieron directa a mi casa, así que no puedo hablar tan fuerte. Bien, señores, pero aún así mantengo las piernas, las energías para hablar con ustedes. Muy bien. Así que sin más sabemos lo que decir, arrancamos acá. Bien, muchachos, ahora sí, comenzamos acá. Hoy ya tenemos entonces lo que sería el tema de análisis combinatorio. Muy bien. Pini dice, jóvenes, no señores. Ah, no, pues si digo señores, es en la forma, se podría decir, a ver aquí, grandioso. Pues, a ver acá, no por el hecho de que sean así, cicleros, a ver aquí, ya tú sabes, ya. Hay cicleros como Dieguito Germán. Ahí está. Bien, sigamos entonces, campeones. Bien, continuamos. Análisis combinatorio. ¿Qué se entiende esto en resumen de análisis combinatorio, señores? Es una técnica, se podría decir, es parte de la matemática, más específicamente a lo que es la estadística, que se encarga de estudiar las formas, las maneras de hacer algo. Bien, por ejemplo, cuando ya te quieres ir al cine, ya el cine están abriendo en algunos lugares, en Trujillo me imagino que CinePlanet ya abrió. Bien, las formas en que ustedes quieren escoger sus películas sin querer queriendo, análisis combinatorio. También, si es que quieres escoger la cartelera, las maneras en escoger tus películas, análisis combinatorio. Si te larga de compras a H&M, las maneras en que quieres escoger tus prendas, en todos los sentidos, sin querer queriendo, análisis combinatorio. Bien, las maneras en que ustedes quieren probar distintos sombreros cajamarquinos, blanco, de repente te queda muy grande, muy chip y qué sé yo, análisis combinatorio. ¿Para qué es importante esto? Es importante porque junto con probabilidades nos ayuda, se puede decir, para buscar predicciones. ¿Y por qué es importante buscar predicciones o especulaciones? Pues para estar prevenidos ante la cual pueda ocurrir. Bien, entonces muchachos,
Ahí tenemos entonces a ver aquí lo que sería el análisis combinatorio. Bien, esto se basa en este caso en dos puntos importantes. Vamos a ver lo que son los principios, así nomás en resumen, los que son los principios. Y vamos a ver acá lo que siguen las técnicas. Bien, vemos entonces a ver aquí campeón campeona con los principios. Para los principios hay de dos tipos. ¿Cuál? Lo que sería el principio de adición, bien, lo que sería el principio de adición, y otro sería el principio de multiplicación. Bien, entonces, ¿en qué momento vamos a aplicar todo esto? Vamos a ver ahorita mismo a continuación. Principio de adición. Bien, señores, ocurre cuando dos o más sucesos no lo vas a hacer a la vez, bien, o al mismo tiempo. Por ejemplo, muchachos, si yo quiero ir de acá hasta Lima, puedo ir en este caso en bus o puedo ir en esta ocasión en avión. Entonces, campeones, las formas que voy a hacer, muchachos, o bien voy en avión o bien voy en bus. Puedo ir las dos formas de viajar al mismo tiempo. Imposible. ¿O acaso tu cabeza vas a ir en avión y tú vas en bus así? Ah, fue contra difícil. Por ende, por esa razón, la palabra clave, ¿cuál sería una adición? En este caso sería una O. Si tú ves una O, sería la adición. Caso contrario, ocurre con la multiplicación. Si la adición no lo vas a hacer al mismo tiempo, la multiplicación sí lo vas a hacer a la vez, al mismo tiempo. Por ejemplo, campeones, a ver aquí. Si uno quiere vestirse para salir a la calle, por ejemplo, su compañero Jonathan quiere salir a la calle, a ver aquí, en este caso ofrecer sus ofertas de chamba, a ver acá, él tiene que vestirse, ¿qué? Los polos, ¿qué más? Los pantalones, ¿y qué más? Los calzados. Ah, y también sombrero castillo. Bien, entonces, las cuatro formas de vestirse lo puede hacer al mismo tiempo. Claro que sí. ¿Qué pasaría si aplicaras adición en vestir? De repente solamente usa sombrero y todo su cuerpo todo calato, ¿verdad? Aquí. O de repente solamente use polos y arriba y abajo mostrando la cosa. O de repente él use solamente solo pantalón y arriba mostrando los chichis, mostrando el rostro, mostrando la cosa. O si es que va solo con calzado, peor, cosa que no puede ocurrir. Así que la forma que se vista lo puede usar al mismo tiempo. Por esta razón, como estas cuatro formas de vestir incluyen a la vez, entonces palabra clave para una multiplicación sería una. Y esto, muchachos, ahí tenemos entonces en resumen lo que sería que los principios. Bueno, ahí tenemos entonces lo que son la primera parte, principios. La adición que representa una O, multiplicación que representa una I. Y por último, campeones, vamos a ver acá lo que son con las técnicas. Señores, para las técnicas tenemos a ver acá de dos tipos, en forma elemental. ¿Cuál sería la permutación? Y por último, la combinación. Vamos a ver acá en primera instancia lo que es la permutación. La permutación, ¿para qué sirve, campeones? La permutación, pues, hijo, hija, ¿sirve para qué? Sirve para ordenar elementos. Bien, la permutación, ¿sirve para qué? Sirve para ordenar elementos. Para esto se debe cambiar a lo que es la permutación. Bien, esta palabra, tómalo como si fuera un signo, nada más. Bien, ahora la permutación tenemos de tres tipos, al toque nomás. Lo que es la permutación lineal, lo que es la permutación lineal, lo que es la permutación circular y lo que es la permutación con repetición. Señores, al toque nomás lo hacemos de forma resumida. Bien. La permutación lineal, ¿a qué es igual? A decir, bien, si yo tengo n elementos y yo formo en este caso una línea recta, entonces la misma campeona, acá es igual a decir a n factorial, a ver aquí, y nada más. ¿Qué se entiende en lineal? Valga la redundancia, formo una línea recta. Ahí tenemos entonces lo que es la permutación lineal, campeona. Listo. Ahora vamos con la circular. La permutación circular, ¿a qué es igual a decir? Voy a ordenar n elementos formando un circulito. Y acá, ¿cuándo sería?
sería en este caso aire menos 1 factorial. Bien, ahí tenemos entonces campeón, campeona, toda esta cosita, hijo. Listo. Y por último, vamos a ver acá la permutación. Con repetición, arriba, señores, a ver, aquí sería el factorial del total. Y abajo, señores, que vendría a ser el factorial de lo que se repite. Ya está. Entonces, aquí tenemos lo que sería, pues, la permutación. Bien, ahí tenemos entonces, señores, señoritas, señoritos, y si hay mariconcitos como yo, no hay ningún problema, se acepta en toda clase social, todo es rectángulo. Bien, eso de aquí lo vamos a ver más en este caso con la resolución de ejercicios. Ahorita solamente estamos haciendo un resumen de resumen. Bien, la otra técnica, muchachos, a ver aquí a explicar, sería, chicas, chicos, a ver aquí lo que es la combinación. Bien, lo que es la combinación. Señores, la combinación, ¿para qué sirve? ¿Sirve para agrupar? ¿Sirve para seleccionar? ¿Sirve para escoger? O si no, te voy a explicar mi palabra favorita. ¿La combinación para qué sirve? Sirve para coger. Porque son que están dando. Claro que sí, por coger. Por ejemplo, coger el plumón, ya está. Coger la regla. Ah, ya está, coger la regla. Coger mi botella de Coca-Cola, ahí está. Coger, a ver acá, tu pañuelito. Así cuando tú lloras, cuando te deja el otro, ay, pañuelito. ¿Qué más? Coger con su amigo Jonathan, también, por eso que está que habla, o sea, coger, o sea, para, en este caso, puede formar el círculo de estudio. Bien, etcétera, etcétera. Bien, señores, ahí tenemos entonces lo que es la combinación. De frente, muchachos, la combinatoria, a ver aquí, en forma práctica, señores, a ver acá, de 7 en 3, eso de acá a es igual a decir, señores, es igual a decir en modo de resumen, a ver acá, como 7 por 6 por 5. Y abajo sería el factorial, 1 por 2 por 3. Acá te voy a multiplicar de forma, te podría decir consecutiva y decreciente. ¿Cuántas veces lo abajo? Y abajo sería pues su factorial. Arriba sería obviamente el total de elementos disponibles y abajo lo que yo quiero coger, nada más. Bien, ahí tenemos entonces la combinación. No olvidar las propiedades, señores, es importante. Combinatoria de n en 0, aquí es igual a la unidad. Si digo combinatoria de n en n, eso aquí es igual, también es igual a la unidad. Y si digo combinatoria de n en 1, aquí es igual, señores, es igual al valor de tu n. Bien, también complemento lo que tú no tienes con ella. Si digo combinatoria de n en k, aquí es igual a decir esa valija. Es igual a combinatoria de n y abajo a n menos k. Bien, y por último, suma de combinatorias, combinatoria de n en 1, más combinatoria de n en 2, más combinatoria de n en 3, y así me punteas rico y sabroso. Combinatoria de n en n. Aquí es igual, muchachos, eso de aquí es igual, en este caso, a 2 a la n menos la unidad. Bien, ahí tenemos entonces lo que sería el resumen de análisis combinatorio. Bien, entonces, campeones, no olviden que el análisis combinatorio se basa en lo que son principios y las técnicas. En los principios tenemos de dos, lo que sería adición, una O, y multiplicación, una I. Y las técnicas que tenemos, permutación y combinación. Pero la permutación, su palabra clave, ordenar. Tenemos de tres tipos, lineal, circular y con reversado. Bien, lineal, n factorial, si es circulito, siempre va a ser el anterior, y si es con repetición, factorial del total sobre las veces que se repite su factorial. Y la combinación sería escoger, coger. ¿Por qué coger? Porque ambos comienzan con C. Arriba sería el total de elementos disponibles y abajo lo que escoger. Eso es operación. Propiedades. Y eso de aquí sería al menos el resumen de lo que sería campeón campeona de la permutación y la combinación. Bien, hasta acá. La pregunta es lo siguiente. Muchachos, preguntita campeón campeona. ¿Todos felices? ¿Todos contentos hasta aquí?
Vamos a ver acá qué dice la People, muchachos. A ver aquí. Vamos. Me envían su famoso código lagarto en esos momentos, campeones. Fuerte y claro, a ver aquí. Para saber si es que se pudo entender o no esa primera parte. Ahí está. Listo. Ahí está, señores. Ya está. Eso, ojo, ese resumen, ¿ah? El resumen, señores. Ahí está. Digo resumen porque ya asumimos que ya al menos manejan un poquito, muchachos. Aquí hago nivel neutro. Todo bien, todo Gucci, todos Gucci, 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 Gucci. Confíenme, por favor. Ahí está. Estamos los cómputos. Muy bien. Ahí está, pues, señores, correcto. Ahí mientras voy tomando en mi tacita Saiyajin, la taza envidiable para muchos, ahí está. Esta es la tacita Saiyajin. La tacita que te da el poder de Z. Todo bien. La tacita dice de los sueños, la envidia dice la envidia. Muy bien, campeones. Listo. Vamos entonces a ver aquí a comenzar todo. Ahí cambiamos muy bien. Muy bien, señores. Muy bien, correcto, correcto, correcto. Bien, señores. Eso es, campeón, campeona. Eso es. Muy bien. Listo. Entonces, sin más preámbulo que decir, vamos a avanzar con la parte práctica, señores. Ya imagino que habrán descartado su práctica, que les pasó su amigo Jonathan. Bien, así que, bueno, para avanzar, la práctica sí les he puesto un nivel neutro, no les he puesto tan tranca que digamos. Bien, así que voy a hacer, ¿sí? O bien las impares o bien las pares, dependiendo al gusto del cliente. Y luego, pues, por cuestión de tiempo, y las que sobran, ¿sí, muchachos? Y las que sobran, practican ustedes, señores, las que sobran. Vayan practicando. Bien, así que dependiendo de la people, ¿qué desean hacer o qué desean comenzar? ¿Las pares o los impares? Ya están yendo los pares. Ya está, vamos con los pares entonces. Muy bien, ya los que están avanzando, pues señores, a ver aquí ya son recontratromes, ya están recontra. Esa práctica la he sacado, por si acaso, de un centro pre ahí en Chimbote. Bien, profesor, ¿pero por qué no se puede Chimbote? Chimbote, se puede decir sin menospreciar. Chicos, ¿son de Chimbote algunos o no son de Chimbote? A ver acá. Si son de Chimbote, mejor me voy a modificar un poquito. Bueno, que lo voy a decir a grosso modo. Los que son de Santa, la verdad, a grosso modo, es como podríamos decir un control C y un control V, lo que está aquí. Así que por esa razón, mejor decidí poner la práctica en su centro de Chimbote. Y de paso también para, yo lo llamo esa técnica, calentar el cerebro. Así que, muchachos, más que decir, ¿qué hora es? ¡Wow! Sí que se pasó rápido el timing. Vamos entonces a comenzar con los pares. Bien, señores, les sugiero sí o sí que estén atentos. Y cuando digo estén atentos, pueden desactivar o si gustan, ponen modo avión, claro, su Messenger o su WhatsApp o su Telegram o qué medio de transporte de comunicación estén manejando. Para evitar, digamos, haber aquí alguna distracción o evitar la procrastinación, más que todo. Bien, así que sin más preámbulo que decir, vamos a arrancar con la número 2. Bien, entonces arrancamos. La número 2, entonces a ti, campeón, le decimos acá, la 2. Dice: si deseas viajar a Chile, dice, se dispone de 3 barcos, 5 aviones. Bien, se dispone de 3 barcos, 5 aviones, ¿y qué más, muchachos? Y 4 buses. Bien, todos diferentes entre sí, lógicamente. ¿De cuántas maneras puedes viajar a Chile? Ya ven, muchachos, para viajar a Chile, en este caso, o bien puedes ir en barquito, y es, o bien volando, y es, o bien a llanta, y es, si digo, oh, ¿qué vendría a ser, campeones? Una sumita. Súmamelo, y esto sería el todo. Si me lo sumas, en total, ¿cuánto sería? 12 y se acabó. Bien. La clave de bichota. Listo, señores. Ya está. Profe, Para lo que voy preguntando si se entendió. profe, Cuéntame, campeones. ¿no es uno la cuando es multiplicación, no sería multiplicación? Ah, No, ¿por profe. qué de multiplicación? Porque es, pregunto para la audiencia, ¿podré ir en barco y en avión al mismo tiempo a Chile? ¿Qué opinan, No, chicos? no, No, profe. no. O No. sea, tú No te tu así como freezer, bla, tu cuerpo así y puede hablas así. viajar en eso. Imposible. Si no lo puedes hacer al mismo tiempo, entonces, ¿qué sería? Adición. ¿Me explico o no me explico? Ya entendí, profe. ¿Sí Profe, o sí. no? Sí. Muy bien, correcto. Entonces, Uy. campeones. Listo.
La otra semana acá, continuamos. Muy bien. Chicos, por si acaso, ¿eh? Si me porto así medio rarito, es porque quiero ser, pero no puedo, por si acaso. Les digo, porque ya la semana pasada, no sé quién alumno será, pero mi mismo profesor me gusta mucho. Digo, ¿qué? Les digo que decir la verdad. ¿Sabes qué? Mejor te voy a bloquear. No es que sea homofóbico, pero tampoco no quiero que te ilusiones. Ahí está. No, y me dijo, sabía que no ibas a hacer eso, pero al menos lo intenté. Por eso te digo, chicos, mejor les comento de siempre. Muy bien. Arrancamos acá. Listo. Bien, muchachos. Ahí está. Listo. Continuamos adelante. Número 4. ¿Cuántos triángulos se pueden formar al unir 7 puntos no colineales? Muchachos, para formar un triángulo, ¿cuántos puntos tengo que escoger? La respuesta sería, perdón, la número 4. No vamos a la número 4. Al formar un triángulo, ¿cuántos puntos yo voy a escoger? 3 puntos. ¿Por qué 3 puntos? Porque cada punto que representa los vértices de sus triángulos. Entonces voy a escoger 3 puntos y estos puntos no, que tienen que ser colineales. Ya está. Entonces esos son 3 puntos, corazón, no tienen que ser ¿qué? No, tienen que ser colineales. Bien, entonces, si voy a coger 3 puntos si voy a escoger que vamos a aplicar una combinación. Bien, entonces, si yo tengo 7 puntos disponibles y si voy a escoger 3, entonces acá que sería combinatoria de 7 en 3. Bien, eso ya es igual a decir 7 por 6 por 5, abajo, ¿cuánto sería? A 1 por 2 por 3. Me lo perras y eso es todo. ¿Cuánto es? 35, señores. Clavícula, ahí está. Bien, pregunten, chicos. Sí, bueno. Continuamos entonces, señores. Continuamos. Vamos para las 6. Bien. Para las 6, entonces, acá decimos. Vamos para las 6. Bien. Las 6 acá mencionamos. En una carrera participan 4 atletas. Atleta 1, atleta 2, atleta 3, atleta 4, profesor. Uy, 4. ¿De cuántas maneras distintas pueden llegar a la meta si llegan uno a continuación del otro? O sea, en otras palabras, pues se van a ordenar. ¿Por qué se van a ordenar los puestos físicos? Entonces, si se van a ordenar, ¿qué vendría a ser, señores? Entonces, permutación. Como todos son distintos, entonces, ¿qué tipo de permutación sería? Lineal. ¿Cuántos elementos hay en elementos? O sea, 4 elementos. Y esos 4 elementos, si se permutan de forma lineal, ¿acá qué sería? 4 factorial. Aquí es igual 4 factorial. 1 por 2 por 3 por 4. Respuesta. Ay, 24. Claro. La clave de la 6 entonces sería la letra C de castellano. Bien. Ahí tenemos entonces la número 6. Bien. Siguiente. Vamos a la número 8. Bien. Vamos a la número 8. La número 8 dice aquí, ¿cuántas agrupaciones de 2 elementos o de 2 elementos se pueden formar de manera en que se puedan formar agrupaciones de 2 letras con repetición? A ver. Chicos, la 8 faltan datos, ¿ya? La 8 faltan datos. Ya me acordé, la 8 faltan datos. ¿Por qué? Porque no me dice cuántos elementos hay en total. Así que la 8, señores, faltan datos. Ya está. Así que, señores, la 8... lo pasamos. Vamos a la 10. Bien. La número 10 decimos a la 10. Señores, mosca, mosquita, por favor. La 10 dice, si una prueba es verdadero o falso, señores, si la prueba dice es verdadero o falso, entonces la consulta es, ¿cuántas opciones voy a marcar en una prueba? En este caso, hay 2 opciones. ¿Por qué? Porque bien sería verdadero o bien falso. Nada más. Bien, o eres o no eres. Dice, hay 3 preguntas. ¿De cuántas formas diferentes pueden contestar estas 3 preguntas? Bien, para la primera pregunta, entonces la preguntita es, ¿cuántas opciones hay? 2. ¿Por qué? Verdadero o falso. En la segunda pregunta, 2 opciones. Y en la tercera pregunta, 2 opciones. Entonces, como estos lo voy a hacer a la vez, ¿qué va a pasar? Va a multiplicar.
O un poquito más práctico, tengo primera, segunda y tercera. Eli es una multiplicación. Operamos, acá sería 2 al cubo y 2 al cubo, ¿cuánto vale? A 8, y ahí está tu respuesta, tu ejercicio. Clave a las 10, entonces, la clave sería adelante. Listo, muchachos. Ahí está la número 10. Next. Bien. Señores, la 11, la 12 y la 13, lo voy a hacer, señores, esos consecutivos. Son tres casos distintos para un mismo ejercicio. Así que, muchachos, vamos a diferenciar con corazoncitos. Todo con amor, nada con la fuerza. Oye, es. La 11 acá, mencionamos. Lalo tiene, Lalo, era la loca, era como dice. Lalo tiene 6 pantalones, ¿bien? 4 camisas y 5 pares de zapatos. Ojo, dice todos diferentes entre sí. Bien, la 11 entonces, ¿qué te dice? De cuándo maneras diferentes puede vestirse. Bueno, tiene 6 pantalones, ¿qué más? 4 camisas, ¿qué más? Y 5 pares de zapatos. Señores, ¿qué te había dicho? Para que se vista, las tres formas de vestir lo puedes hacer al mismo tiempo. Y es, entonces, ¿qué principio vamos a aplicar? Una multiplicación. Velo, perras, y esto sería todo. Listo, 5 por 4, 20, por 6, la 120. respuesta sería 120. Muy bien, corazón, la clave entonces, ¿cuánto es? Lo que dice tu faraón, duró 2 horas, ya está. Entonces, la clave es letra B de 2 horas. Listo. Señores, hasta acá. La pregunta es lo siguiente: la todos hasta aquí felices, todos contentos. Confírmenme, por favor, señores. Ponle claro. A ver, todos, toda la people, go, 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 go. Ahora aquí, llévame de puros Listo, doctor. lagartos. Oye, es, oye, es, oye, es, oye, es, oye, es. Oye, oh, eso, oye, es. Muy bien. Muy bien, muy bien, campeones. Hoy ya me dio calor ya. Yo que soy friolento, ya me entró en modo calor. Muy bien. Bien, campeones. Ahí está su código la costa, dice. Muy bien. Ahí está, código la costa, dice. A ver. Vamos a ver acá. Quizá los comentarios de la people, la vez que hice los comentarios de la people. Código diablito, dice. Tuvo un diablito, dice acá algunos. Separe el Toffee. Uy, uy, uy. Siendo pares, ahí está. Ahí está. Código rondero, dice, a ver aquí. ¿Qué pregunta? A ver acá. Armando Condré dice. Ah, no, eso acá lo puse así, al azar nomás. A ver, acá lo puse al azar. Eso lo puse en modo calentar cerebros. Modo calentamiento de cerebro. Muy bien. Tampoco no lo voy a poner tan, porque si no van a volar así. ¡Fua! Bueno, si no, la idea es subir en amor un rato. Bien, muchachos. Ahí tenemos entonces, campeones. Ahí está toda esa cosita, chicos. Bien. Vamos a tomar un ratito para acá, mi Volt. Muy bien. Ya está, señores, ahora aquí. Bien. Ya está ahí guardando para los stickers, creo, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasó, mi querido Polo? ¿Por qué esa cara de caluroso ahora aquí? Muy bien. Bien, campeones, ahora sí. Arrancamos acá. Chambra te da alas. ¿Cómo que Chambra ni probó la Chambra ahí? Me dice, me da alitas. Pues sí, vamos a probarlo. Muy bien. Sigamos entonces acá. Sigamos entonces aquí. Muy bien. Un shot por una pregunta. Ay, ay, ay. Ya mañana están los 5, los 1000 stickers, dice muy bien. Ahí para eso sí son buenos, ¿no? Para los stickers, ¿no? A ver, antes de continuar, vamos a conectarlo. ¿Por qué? Vamos a conectar acá desde mi dispositivo. No quiero que se me apague, así como se apagó el corazón de Twix. Bien, vamos a conectar a ver acá. Bla, vamos a conectarlo. Oh, sí, 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 oh, sí. Oh, bien, lo conectamos. ¿Listo, campeón? ¿Es así? Arrancamos con la parte, con la sesión de los demás ejercicios. Bien, vamos entonces a ver aquí. Ahí está. No antojes. Bien, continuamos a ver acá.
Vamos a hacer aquí. Vamos a ver acá, aquí están los comentarios, a ver aquí la people. Dice Marlon, métalo despacio, que así como el otro lo hizo con tu ex, ahí está, muy bien. Armando Contreras dice, ah, muy bien, correcto, correcto, correcto. Ahí está, señores, hoy oh, es, oh. Muy bien. Sin miedo al éxito, eso es, campeones. Ahí está, sin miedo al éxito, dice, señores. Sigamos. Eso, ahora sí. Sigamos, next. Vamos entonces con la número 12. Continuamos entonces, campeones. Para la 12. Uy, la 12 dice, ¿de cuántas maneras puede vestirse si tres de los pantalones fueran iguales? Bien, quizá la condición, tres de los pantalones que son iguales. Señores, a grosso modo, aquí nada más. Cuando yo digo iguales, bien, cuando yo digo iguales, ¿qué representa, señores, a ver acá? A un solo que elemento. Cuando digo iguales, ¿qué representa, campeones? Un solo que, un solo elemento. Ya está. Entonces, cuando digo iguales, ¿qué representa? Un solo elemento. Ya está. Bien, entonces, así como si fuera tu alma. Entonces, la 12 dice, ¿de cuántas se van a vestir si tres de los pantalones fueran iguales? ¿Cuántos pantalones hay? Seis. Bien, entonces vamos por. Dice que tenemos, a ver aquí, a seis pantalones. Bien, si tenemos seis pantalones, estos seis, dice, pues, tres son iguales. Entonces, tres son iguales. ¿Qué implica? Que la diferencia, o sea, tres que son diferentes. De ello, ¿qué podemos decir entonces, señores? Si van a ser iguales, ¡pla! Un solo elemento. En total, ¿cuántos elementos podéis observar? Sería seis, ya no, tres diferentes, más este tres que son iguales, como uno solo, sería cuatro elementos. Así nomás, graba de los chiquillos. Bien, entonces, decimos aquí, bueno, si tenemos cuatro elementos, entonces, en vez de decir seis pantalones, que vamos a mencionar acá, cuatro pantalones. Bueno, como no me asegura nada, las camisas y los zapatos, entonces acá tenemos cuatro camisas, ¿y qué más tenemos? Y cinco zapatos. Bien, la misma vaina, señores, ¿qué tengo que hacer? Aplícame multiplicación, y eso sería todo. Al operar, esto aquí es igual, señores, a 80. Listo, y ahí está la clave de tu ejercicio. Clave, C de Castillo, señores. Muy bien, C de Castillo. Bien, next. Vamos a la número 3. Bien, campeones. La número 13, aquí. Oli. ¿Por qué sale cuatro elementos? Ah, porque tenemos tres diferentes y más este tres que son iguales, como si fuera uno solo, cuatro elementos. O sea, en vez de colocar seis pantalones, que coloco cuatro pantalones. ¿Y por qué cuatro elementos? Porque en la 12 le dice si tres de los pantalones son iguales. ¿Me explico o no me explico? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sipi? Muy bien. Listo, ahí está. Esa voz me hace familiar, esa voz. Me hace familiar esa voz. Muy bien. Sigamos a ver aquí. Muy bien, señores, continuamos. Continuamos. A ver aquí, continuamos. Vamos con la 13. La 13 dice, ¿de cuántas maneras puede vestirse si la camisa blanca? Siempre lo usas con el pantalón azul. Uy, uy, uy. La camisa blanca la vas a usar con el pantalón azul. Si esa sí está bonito, esta pregunta sí está bonito, señores. Aquí, fácil como tú es, recontra sencillo. Pero. Sorbito. Pero. Es la pregunta que me viene en el examen Sorbona. Entonces, vamos aquí a analizarla con detalle. Bueno, ¿cuántas blusas tenemos a ver aquí? Bueno, no tenemos blusas. Pues en este caso, ¿cuántas camisas tenemos? Cuatro. Entonces acá tenemos camisa 1, camisa 2, camisa 3 y camisa 4. Tenemos cuatro camisas. ¿Cuántos pantalones tenemos? Seis. Pantalón 1, pantalón 2, pantalón 3, pantalón 4, pantalón 5 y pantalón 6. ¿En cuántos zapatos? 5, zapato 1, zapato 2, zapato 3, zapato 4 y zapato 5. Bueno, ¿qué condición te dice? La condición te dice que la camisa blanca, bueno, acá vamos a colocar la camisa de color blanca, que decimos, a ver aquí, si utiliza siempre con qué, con el pantalón azul.
Bien, con el pantalón que azul. Bien, entonces, esa es la única condición que me da. Dice que la camisa blanca va a utilizar con qué, con el pantalón azul. Todo lo que es con blanco, profesor, con qué tiene compatibilidad con el pantalón azul. Entonces, bla, 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 bla. Esto es como si fuera uno solo. Entonces, campeones, para esta opción que está aquí, ¿cuántas opciones para zapatos tiene para vestirse? Puedo utilizar bien zapato 1, bien zapato 2, bien zapato 3, bien zapato 4 o bien zapato 5. La preguntita también es eso. ¿Cuántas opciones tenemos para que se mezclen la camisa blanca y el zapato azul? Los pantalones azules. Tenemos en este caso 5 opciones. ¿Me explico? O sea, puede mezclarse esto con esta otra cosa de aquí, con este y con este. 5 opciones. Pero ahora sí, señores, vamos con el resto de camisas. Bien, la camisa 2, muchachos, solamente la camisa 2 podrá mezclarse, campeones, a ver aquí, con los 6 pantalones, y es. Y también puede mezclarse con los 5 zapatos, y es. Por lo tanto, serían 6 por 5. Profesor, la camisa 3 también puede mezclarse con los 6 pantalones, y es. Y con los 5 zapatos, y es. Y la camisa 4 podrá mezclarse con los 6 pantalones, y es. Y con, se puede mezclar con los 5 zapatos, y es. Listo. ¿Qué tengo que hacer entonces? A estos 4 numeritos que están aquí, los sumas y eso sería todo. ¿Qué tal? Si acabó, te vas a ver cuánto sería 30, 30, 30, sería 90 más 5. ¿Cuánto es? 95. Y eso sería tu resolución. Listo. Por lo tanto, la clave, ¿cuánto es? Ahí está. La clave sería la letra A de A. Bien. Repito, si gustas, ¿qué es lo que te pide o qué condición me da? Que la camisa blanca se va a mezclar con el pantalón azul. Esto como si fuera uno solo. Bien, este gusta, el resto no, solamente el pantalón azul. Entonces, señores, aquí, ¿cuántas opciones hay? Para los zapatos, lo que me quieran, 5 opciones. Para la camisa 2, 6 los pantalones y 5 los zapatos. Camisa 3, 6 los pantalones y 5 los zapatos. Y el último, 6 pantalones y 5 los zapatos. ¿Qué es lo que hago? Súmalo y eso es todo. Listo. Muchachos, hasta acá. Pregunta para la people. ¿Se entendió todo ello? Confírame, muchachos, chicas, chicos, muchachitas, muchachitos, y todo ello, por favor, toda la people, toda la gente, todos los chicos que tienen hambre de ingreso para octubre, que se acerca, ya nos queda poco, ya en este caso, muchachos, nos queda 9 semanitas, señores, que el tiempo pasa así, vuela. Claro que sí, mi querido Alexis, se toma con todo, ahí está, corazón. Bien, correcto, querido. Eso, corazoncito, yes. Muy bien, eso, campeones. Listo, muchachos, ahora sí, continuamos acá con más ejercicios. Bien. Continuamos. Bien. Next. Ahora vamos a ver acá con la número 14. Bien. Entonces decimos aquí la 14. Y en la 14, entonces, vamos a ver acá, colocar, a ver aquí, mi código castigo. Ahí está. Muy bien. La número 14. Ahí está tu código castigo. Muy bien, chévere. Ahí está, señores. Fondos son delito. La 14, muchachos. De Lima a Ica existen 4 caminos diferentes. Ya está. Y de Ica a Tacna, 5 caminos diferentes. Mira, atento, busca lo que te voy a explicar. La 14 dice de cuántas maneras diferentes se puede ir de Lima a Tacna pasando por Ica. Si de Lima a Ica hay 4 y de Ica a Tacna hay 5, para este camino y esta ruta, el I, campeones, ¿qué sería? Adición o multiplicación, que es la misma. Adición o multiplicación, si digo X, digo Y, si multiplicación. Multiplícame y eso es todo. ¿Cuánto es? 20. ¿Qué es todo? Sí. Clavícula. Ahí está. La letra B de bichota. Listo, ya está. Bien, ahora atentos aquí, muchachos. Vamos a ver acá con la número 15. Bien, sigamos con el código, a ver aquí. Tu código sobre el libro, tu código lapicito, muy bien. Tu código castillo. Vamos con la 15.
La quinta dice, ¿de cuántas maneras diferentes se podrá ir de Lima a Tacna? Entonces, eso sería para la ida. Bien. Y regresar, así como tú quieras regresar con ella, pero ella sí, pero con el otro, ¿ves acá? Pero, ¿qué te menciona? Si la ruta de regreso tiene que ser diferente, que la de ida. Bien, para la ida ya tenemos, y esto sería 20 formas para ir, pero al regreso tiene que ser distintos. Entonces, para cuando te piden distintos, van a ser 20, excepto uno. ¿Por qué te resta uno, profesor? Porque no vas a tomar el camino que has venido. ¿Me explico? No. Repito. Y para la ida, en este caso, hay 4 caminos. Si haces por el camino de arriba, si tienes que parar regreso, ya no vas a ir por el mismo camino que has venido. ¿Me explico? ¿Sí? Sí. Por esa razón, resto uno. El que sería Bolivia Sao de los Perras, y eso es vende por 19, y en este caso a 380. Listo, esa es la clave. ¿Quiso más, profesor? Sí, son dos. También clave sería Berebichota. Listo. Ahí está, señores. Bien, muchachos, ahí tenemos entonces toda esa cosita. Listo, campeones, ahí está. Como dice el chamo, a su orden. Ahí está. A su orden, mi chamo, dice aquí. Bien, ¿alguien de ustedes son de Venezuela? O todos somos peruanos, a ver aquí, peruanos como la sangreita, peruanos como Atahualpa, peruanos con tu papi, Cerrón, dice, a ver aquí, señores. ¿Hay algunos que son de Venezuela o otros son los peruanitos? Ya, a ver más. Muy bien. O somos peruzuelas. Uy, a ver, pues nos invaden los afganos. Muy bien, ahí está, correcto. Claro, porque obviamente, uy, ahora sí van a venir. Se va a mezclar la raza, ¿cómo se llama? La raza afgana, los venezolanos, ahí está. Claro, obviamente, tendrá que aprender español, pensar aquí. De idioma persa, idioma español, ¿no? Ojo, los afganos no hablan nada, ¿sabes? Bueno, no sé qué idioma hablan los afganos, de ahí van los idiomas, muy bien. Ahí está. Puras califas, nomás, ahí está, muy bien. Hablan sus 7 colores, ahí está, muy bien. Perusalén, dice, señores. Bien, correcto, campeones. Vamos a continuar con la número... Número, a ver aquí, campeones. 16. Bien, señores, cualquier cosita, me siguen en mis redes sociales, ya sea en mi Instagram, señores, en mi YouTube. Facebook, señores, no acepto... Bueno, no entro tanto a mi Facebook, campeones, por si acaso, así que solamente entro para ver algunas noticias... Y todo ese detalle de campeones, sí, así que ahí pueden seguir mi Instagram, pueden seguir en ese caso también mi Twitter, en mi Telegram también, señores, por si acaso, a ver acá. ¿Profesor también usa Telegram? Claro que sí, puedes saber aquí. ¿Profesor, cuál es su canal de Telegram? Ahí está, señores, mi canal de Telegram. RM, ahí está, señores, con Leo Bart, ahí está, señores. Está mi lagartito, por si acaso, señores, ahí está en Telegram. Ahí subo contenidos. Ojo, no subo por nosotros, o sea, no subo contenidos, ahí está, exclusivamente para todo ello. Bien, señores, OnlyFans. Pronto, señores, habrá acá. Pronto va a ver cómo se llama el reto de Free Fire. El que gane, señores, habrá aquí la batalla. Si ganamos en medio ratito, a ver aquí. ¿Cómo ustedes? Y son muchachitos. Bien, 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 bien. Y... ahí está. Vamos a dar los diamantes, dice algunos. ¿Tiene Instagram? Sí, hijita linda, ahí está. Claro que sí. Ah, hago PVP todos, pero primero ingresen, obviamente. Ya está. Si ingresa, ahí hago, ¿cómo se llama? PVP. Listo, ahí está. Ahí estamos, chicos, porque también se me puede seguir a ver acá de distintos lugares del mundo. Muy bien, campeones. Ahí está. Y ya subo fotos, a ver aquí, con soluciones, toda esa cosa. Emerson. Gracias, mi querido Emerson. Ahí está. Muy bien. Pero recuerda, soy fiel a una sola. Muy bien. Vamos para acá, campeones. Listo. Ahí está. Sigamos a ver aquí. Sigamos por acá. Bien, muchachos, ahora sí. Ah, claro, pues voy a jugar con ustedes si ingresan. Obviamente tengo que ver las pruebas, ingresé, sus resultados y listo. Ya si ingresan, ahí ya podemos hacer un PVP. Y digo, señores, ya está. Porque si juego ahorita con ustedes, me van a decir, profesor, seguro la mala influencia, seguro juega con alumnos. Primero ingresen. Primero ingresen. Y también lo tengo desactivado mi juego, por si acaso.
Bien, señores, continuamos entonces aquí, entonces, continuamos poniéndose entonces, muchachos. Arrancamos, a ver, acá con la número 16. Bien, 16 dice, al lanzar un dado, señores, bueno, ya no estamos con las preguntas comunes, tal vez sí vamos con la 16. Al lanzar un dado, bien, al lanzar un dado y una moneda con la misma moneda de Parínfeles, bien, si lanzo un dado, ¿cuántas opciones hay? 6. Y si lanzo una moneda, ¿cuántas opciones hay? 2. Por ejemplo, ¿qué al lanzar el dado hay 6 opciones? No sé si has jugado un Monopoly, has jugado un Ludo, dado, es un cubito, 6 lados, bien, y la moneda tiene 2, cara y sello. Eso nomás te dice, ¿sí? ¿Cuándo el resultado se obtendrá? Ya, pues si tiro el dado y tiro la moneda, entonces, al decir el I, ¿qué sería la multiplicación? Respuesta, 12 campeones. Y ya está, listo, hija de todo. Sigamos, next. Obra 18, uy, 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 ya se está pasando la hora, ya para avanzar con probabilidades. Número 18, campeones. La 18 dice, un producto se vende en 3 mercados, decimos, el primero está disponible en 7 tiendas, el primero en 7 tiendas, en el segundo dice, a ver acá, en 4 tiendas, en el tercero dice, hay 6 tiendas. Bien, esta pregunta viene en examen, ¿eh? Por si acaso. De alguna manera puede adquirir una persona un ejemplar de dichos productos. Bien, si compra el producto en la primera tienda, ¿será necesario comprar en las 2 siguientes? No. Si esa persona compra en la segunda tienda, ¿será necesario comprar en las 2 anteriores? No. O si la persona compra el producto en la tercera tienda, ¿ya será necesario ir a comprar en las otras 2 tiendas mencionadas? Ya no. Entonces, ¿qué opciones tienes para elegir? O bien la primera tienda, o bien la segunda, o bien la tercera. Si digo, suma. Debe decir una suma. Y hay 17 formas. Clavícula sería la letra B de bichota. Ahí está. Bichota, como su profesor griego quiere ser una bichota. Listo. Vamos con la número 20. A ver acá. Vamos con la número 20. La 20, campeones. Mencionamos aquí para la número 20. Number 20. Bien. La 20 dice, de un total de 120 estrechadas de manos, señores, cuando se quieren estrechar las manos, ¿de cuando en cuando lo vas a hacer? De 2 en 2. Muy bien, por si acaso. Dice, se efectuaron al final de una fiesta. Si cada participante contesta con los demás, el número de personas era. Bien, ¿qué es lo que me pide entonces, campeones, calcular? Me pide en este caso, campeón, campeona, el número de personas. Conozco la cantidad de personas, imposible. Valor A, X. Entonces, el número de estrechar de manos, aquí es igual a decir, normalmente, ¿de cuándo en cuándo lo vas a hacer? De 2 en 2. Entonces, el número de estrechadas es lo mismo que decir combinatoria de X en 2. ¿Por qué combinatoria de X en 2? Simple, porque ¿o acaso he visto que se van a ganar las manos 3 personas? Imposible. Entonces, voy a escoger de 2 en 2 personas, ¿para qué? Para que se estrechen las manos. Pero por dato, también cuántas estrechadas me dan. Me dan en esta ocasión a 120. Bueno, si ese es el número de estrechadas, si ese es el número de estrechadas, todos que van a ser iguales. Bueno, o veremos aquí. Este es igual a decir a x por x menos 1 sobre 2. Aquí es igual 120. Vas a multiplicar x por x menos 1, que es equivalente a 200, ¿qué? 240. Y 240, a ver aquí, vamos a ver acá aproximada. Bien. Sabemos que 15 por 15 es 125, ¿sí? ¿Bien? 15 por 16, a ver, pues, 225 más 15, ahí está. Entonces, eso de aquí es igual a decir, ¿a qué, señores? A 16 por 15, ya está. Bien, si no tengo que usar la calculadora. Entonces, al objeto x en menos 1, 16 por 15. Por lo tanto, entonces, pues, ¿a qué va a ser igual? A 16, ¿sí? Entonces, muchachitos, ahí tenemos tu respuesta. A ver, otra vez, te piden número de personas. La cantidad de estrechadas de manos acá que sería combinatoria de x a 2. Pero por dato, es igual a 120. Por definición, x por x menos 1, 1 por 2 es 2, es igual a 120, vas a multiplicar, este es igual a 240, 240 es igual a 16 por 15, y comparando, esa es la respuesta. Bien, campeones, campeonas, chicas, chicos, acá está el histórico. ¿Por qué? Porque, obviamente, campeones, a ver aquí,
Sé que ustedes van a volver a su ingreso y si es posible, antes de que acabe toda esta fucking pandemia que nos acecha peor que tu ex. Señores, y tu Sara también. ¿Se entendió? Todos felices, todos contentos, todos extasiados, todos excitados en esta noche majestuosa con Free Bachimet. Muchachitos, confirmen por favor. ¡Profe! Todos. Cuéntame, hijita linda. Al final, ¿cuánto sale? No lo puedo ver. ¿No lo puedes ver? No. ¿No? Ni mi lengüita. 16. No, profe. Ahí está. 16, hijita linda. Muy bien, correcto. 16. Listo. Ya está. Muy bien, señores. Muy bien. Eso es, muchachos. Eso es. Muy bien. Listo. Por ahí me saluda desde lo más lejano, a ver aquí de, ¿cómo se llama? De Florencia City, para aquí campeones. Muy bien. No sé cómo averiguaron mi WhatsApp, personal. Muy bien. Bueno, campeones, Buenardo, muy bien. Eso es, camiones, eso es. Bien, Chicoco, sobre aquí, ¿qué más? Sobre acá dice la people. Ahí está, correcto. Ahí está, muy bien. Sin miedo al éxito, correcto, sin miedo al éxito. Eso es, camiones. Listo. Muy bien, a la 20. En resumen te dice, a ver, la cantidad de personas. El número de estrechadas de manos siempre va a ser una combinación del número de personas tomado en dos. ¿Pero por qué se toma en dos y no se toma otro número? Simple, cuando se van a dar o se saludan las personas, normalmente de cuando lo hacen, de dos en dos. Por eso la combinación. Y por tanto, es el 120. Ya, pues superando, multiplicas, te das forma y observando x por qué menos 1, 16 por 15. ¿Y por qué 16 por 15? Sí, pues porque 16 por 15 es 40. Comparando x es igual 16. Listo. Ahí está, campeones. Sí, se captó. Sí, mi querida Valeria. Muy bien, hijitalita. Correcto. Bien, señores. Ahora sí. Veo muchos mensajes en el chat, pero no puedo ver todos ellos, salvo que me han enviado privaditos. Señores, por favor, privados, nada que privados. Y quiero mensajito en público, señores. Mensajes en público. No se pueden enviar mensajes por privado. Ay, no se puede privado, profe. Ay, sí, porque envía mensajes en privaditos, de repente no los leo y ¡pum! Por experiencia me pasó, borré todo y me dijeron, profesor, ¿cuál es la pregunta? Y justo me consultaron la pregunta que borré. Ahí está. Al igual que ella te borró de su corazón. Qué sad. Ay, qué sad, profesor. Bueno. Sí, es mega, es feliz de ver acá. Clásico de flacas. Nunca hagan eso, ¿eh? ¿Quieres ser mi novia? No. Ahí está. No sé a quién les ha pasado. Ahí está. Que publican sus memes. Ahí está. Oigan, señores. Sean como son, nada más. Y yo soy. Ya. Bien, señores. Así continuamos entonces. Continuamos. Bien. Ahí está. Bien. Sí, así son. Oye, vamos a tomar a ver aquí. Uy, ahí se cogió mi bolso. Vamos a servirnos a ver acá el agua de todos los varones. ¿Qué? ¿Los varones tienen agua exclusiva? Claro que sí, pues ahí está. El agüita fiel, ahí está. El agua de todos los varones, de todos los guerreros, de guines. Porque los hombres somos unos chicos fieles, ¿sí o no? Acá. Claro, güey, confíen. Ahí está. Muy, somos fieles, ¿sí? Somos los chicos más fieles acá en todo el planeta. Muy bien. Listo, ahí está. Bien, muchachos, espero pues ya que hayan tomado su screenshot. Vamos ahora sí a ver otro temita también. Sumamente importante. ¿Qué temita, señores? El tema de probabilidades. Bien, vamos entonces a ver acá el tema de probabilidades. Bien, señores. Ante ello, mientras voy borrando, quiero que lo vayan pensando. Si digo probabilidad, ¿es lo mismo que posibilidad?
¿Qué opina la pípola de acá? No, voy profe. Muy bien. No. Probabilidad. ¿Es lo mismo que posibilidad? Si son letras, no. Ya, bueno, no. Por cuestión de definición, ya deben saber. Nel, profe, Nel. Pero si es en un poquito de ingeniería, quizás duden un poco de ellos. Bien. Probabilidad y posibilidad, señores, son dos cosas diferentes. Profesor, ¿pero por qué? La respuesta es muy sencilla. Posibilidad, lo podemos decir hacia cuestiones a grosso modo, es algo cualitativo. Mientras que probabilidad, sí o sí se requiere de unos datos estadísticos, mejor dicho, es algo cuantitativo. Bien, por si a las dudas. Por ejemplo, fácil, podríamos decir, es posible que en ese caso que la flaca que me gusta me acepte salir conmigo. Es posible que en ese caso se logre el ingreso directo para todos. Es posible que las chicas afganas no se invadan el país. Muy bien. Es posible, a ver aquí, que los chamos de Venezuela se vayan del país porque Castillo quiere hacer su régimen dictatorial, a ver acá. O sea, puede ocurrir muchas cosas. Es posible que llegue la tercera ola. Bien, pero cuando digo es algo posible, no está nada demostrado de lo que se pueda predecir. O sea, salen de fuera boquita nada más. Bien, es posible que ingresen ustedes. Es posible. Pero aunque sea una privada, no es posible. Bien. Y una probabilidad para que funque, para que funcione, sí o sí que se tiene que basar de datos estadísticos. Por no decir de datos numéricos. Bien. ¿Cuál es la diferencia entonces, campeones? Vamos a ver acá. A ver aquí. Entonces, a ver aquí lo que es la teoría de probabilidades. Entonces, analicemos acá. Teoría de probabilidades. ¿Listo? Entonces, analizamos a ver aquí probabilidades. Las probabilidades nacen, obviamente, ¿de qué? De los casinos, de las apuestas. Gracias a estos juegos de azar, pues haciendo lo que hoy día la mayoría de estadistas utilizan. Así yo también utilizo mis probabilidades, a ver aquí, en términos de amigos, en términos amorosos, a ver aquí, y así a los ojos también. Bueno, si gustas, le enseño la técnica, si quieres buscar, por más que seas feo, el más horrible, el más espantoso, siempre te va a tocar alguien que te va a hacer caso, por más que seas feo. Te voy a dar una técnica posible para que la flaga que te gusta, a ver aquí, te dé. Armando dice, anda avanzando. Muy bien, correcto, ahí está. Muy bien, señores, amén. Listo, entonces acá, muchachos, decimos lo siguiente. Probabilidades. Algo que, señores, a mí igual una teoría resumida. Vamos entonces a ver aquí con la definición. Muy bien. Vamos con la definición de probabilidades. Bien, probabilidad, señores, así al toque en resumen, de un suceso o acontecimiento A es igual a decir, bien, probabilidad de un suceso o acontecimiento A es igual a decir también, Ashiva, que te voy a colocar el número de los casos favorables. Entonces arriba sería el número de qué, de los casos favorables. En arriba te voy a colocar el número de los casos favorables y abajo, abajo, el número de qué, de los casos totales. Muy bien. Entonces, arriba te voy a colocar el número de los casos favorables y abajo sería el número de qué, de los casos totales. Listo. Entonces, F de aquí, ¿cómo se simplifica? Se simplifica como CF y abajo C. Profesor, pero en mi libro me he visto en su vida, me la sola. Ya está. No hagan caso a lo que digan tus libros. Por algo digo, mosca, mosquita, por favor. Bien. Evitemos, digamos, las palabras tensistas que a veces hacen confundir a la gente, al igual como tóxica, que te dice, no estoy confundida. El típico cloro de siempre. Oigan, señores, ahí está. Así cosas sencillas, cosas breves, nomás que les hacía grosso modo. Bien, ahí tenemos entonces lo que es la definición de probabilidades. Bien, casos favorables sobre casos totales. Nada más. Bien,
Si es que eres virgencito en ese tema, te recomiendo que primero me analices los casos totales y luego, después de ello, los casos favorables. Si es que eres virgencito. Ya si son recontra cicleros postulando más de 5 años, ya no hay más tips que dar. Bien, así que eso sería el tip que te quiero recomendar. Bien, por otro lado, vamos a ver lo que son los axiomas de las probabilidades. Bien, vamos a ver entonces lo que son los axiomas. ¿Qué diablos son los axiomas? Las propiedades. Bien, las propiedades. Bien, entonces, vamos a entonces a ver aquí tu primer axioma. ¿Cuál es tu primer axioma, señores? Simple. Tu primer axioma es, muchachos, tu probabilidad de un suceso A siempre que va a ser. Siempre va a ser, en este caso, mayor que cero y menor que la unidad. La probabilidad de A siempre que va a ser mayor que cero y menor que la unidad. Siempre forever and ever. Claro que sí, señores. Si es cero, es lo que tu ex te dice siempre, que no pasa nada. Muy bien, si es cero. Y si es uno, es porque tu acontecimiento ocurre, ¿qué? En un 100%. Ahora la incógnita es, profesor, en este caso, todo lo que hacemos, como se dice, va a ser 100% imposible. Todo lo que hacemos puede ocurrir cero, tampoco imposible. O sea, por más que estés cercano, no va a ser nada exacto ese cero. Bien, o sea, todo lo que pueda ocurrir es algo probable. Por ejemplo, a ver acá. Profesor, eso del ingreso directo ya está segurísimo que puede ocurrir. No. Es más, hasta, no sé si es que tiene una buena comprensión lectora, hasta en el mismo artículo de donde te dice, es posible. Ojo, si digo es posible, ¿qué significa? Que no sea al 100% que pueda ocurrir. Así que, señores, igual, siga postulando nada más, así que no quiero entonces estudiar porque ya es directo. No, es algo imposible. Otro. Profesor, yo salí con una flaca, súper rica, chévere, bacán. Me dijo al toque en Wansi para salir. Salimos, hemos chapado, hemos hecho delicioso, todo. Y cuando me declaré, me va a decir que sí al 100%. No se sabe. De repente te diga en Wansi no. O de repente dice, es especial para mí, pero te quiero como un hermanito, como un amigo cariñoso, nada más. O quién sabe, lo que haga contigo, hace lo mismo con demás personas. Si tú no te das cuenta, por si acaso. Bien, también muchos temen que dice la tercera ola, y tanta vaina, ocurrirá al 100%. Imposible. Así que, señores, todo lo que hacemos en la vida cotidiana, ¿qué va a ser esto, muchachos? Siempre probable. ¿Ya? Entonces, señores, tu primer axioma, espero que quede bien claro. Bien, vamos con tu segundo axioma de las probabilidades. ¿Qué hacemos entonces aquí con tu segundo axioma? Bien, esto grábate lo siguiente. Decimos acá que la suma de todas las probabilidades, la suma de todas las probabilidades, ¿bien? Esto, ¿a qué va a ser igual? Es igual a qué? A la unidad. La suma de todas las probabilidades, ¿a qué va a ser igual? Es igual a la unidad. ¿Cómo así, profesor? Explícamelo, profesor, por favor. Sencillo, fácil como Twix. Muchachos, te voy a colocar, a ver aquí, 3 o 4 dedos. Si yo te sumo todas las probabilidades, probabilidad de A, probabilidad de B, probabilidad de C, más probabilidad de D, esto aquí es igual siempre a la unidad. Campeones, ¿puede haber más de 4? Sí. ¿Hasta dónde? Puedes colocar, si gustas, 100, 1000, infinitas. Claro que sí, no te va a dar a nivel de frente. A nivel de computadora lo puedes calcular así, facilito. Pero a nivel de frente te van a dar a lo máximo 3 o 4. Bien. Siempre, siempre, para toda la vida, forever and ever, por los siglos de los siglos. Amén. La suma de todas las probabilidades, ¿a qué va a ser igual esa bandija? Es igual a la unidad. Esto no te vaya a citar. Como mínimo, ¿cuántos tiene que haber como la suma? Como mínimo tiene que haber 2. ¿Por qué? Porque vamos a ver acá el tercero y último. Lo que tú no tienes con tu placa. ¿Cuál?
complemento, profesor. ¿Qué significa la propiedad del complemento? Partamos de esa premisa. Si yo le sumo la probabilidad de que ocurra A más la probabilidad de que no ocurra, ¿eso qué va a ser igual? A la unidad. Bien, ¿qué implica entonces, señores, aquí? Que si yo quiero calcular la probabilidad, y si de alguna otra manera mi análisis sea más jodido, más complicado, entonces aplica mejor la técnica del complemento, calculas el complemento y por diferencia sale lo que. Bien, eso de aquí lo vamos a ver de detalle en el ejercicio. Bien, campeones. Entonces, a ver aquí, decimos, de manera práctica, si tu palabra te menciona la palabra al menos un, bien, al menos un, o en este caso, por lo menos un, entonces, campeones, que vas a aplicar lo que sería el complemento. Bien, señores, eso sí o sí, a tenerlo muy en cuenta. Y por último, el menos importante, pero igual te lo doy, es como decir todos te odian, pero yo te quiero. Muy bien, señores, es esta cosa de acá. El número de los casos favorables, bien, ¿a qué va a ser igual? Es igual al número de los casos totales multiplicado por su probabilidad. Bien, campeones, esto también a tenerlo, pero muy, muy en cuenta. Eso, campeones, ahí tenemos entonces esta partecita. Y por último, vamos a ver acá lo que sería la probabilidad, la probabilidad, la probabilidad que, profesor, la condicional, así como la tóxica, le pone condiciones a ver acá. Muy bien. Y van en contra de tus principios. Pero tengo que hacerlo, si no, me va a dejar con el otro. Bien. Probabilidades condicionales. Si sabes formalizar lógica, esto se va a hacer sencillo. Bien. Acuérdate esto nada más. Y acuérdate esto nomás. Bien. Muchachos, todos tus antecedentes, dale como casos totales. Bien, a grosso modo. Y todos tus consecuentes, dale como que casos favorables. Ese es el truquete entonces con probabilidad condicionales. Bien. Un poquito de ejemplo. Sí, entonces, o la probabilidad de este y acá. Bien, ahí tenemos entonces la probabilidad condicional. Profesor, previamente he visto un teorema, me la suda lo que ya. Bien. Si prestas atención a todo lo que te he dado, señores, créeme, con esto ya es suficiente y algún poquito también más interés por parte de ustedes. Más práctica, dominan temas de probabilidades. Netamente, bien. Campeones, hasta aquí. Hasta acá preguntas. Bien. Baja un poco tu cámara, porfa. ¿Bajo? Sí se puede ver, hijita linda. Bueno, yo sí lo veo. Yo no lo puedo ver. A ver, agrandando un poquito la pantalla, corazón. Sí se ve. Bueno, bachimé. Yo no lo veo lo que hice en la extensión. No, estoy en lacto. Está bien. Comprímenlo al lacto, señores. A ver, voy a entrar acá por mi cell phone. A ver, admin de bachimé, por favor. Que suba su brillo, si no. A ver. No, al final, admin, redondos, ¿qué dije? Admin, no, admítame, no se la ve a ver mí. Soy yo, voy a entrar con otro equipo. Ya está. Bien. Entendido. ¡Wow! Saludos a los 72 conectados, señores. Muy bien. Saludos a los 72 conectados, campeones. Bien, chicoquitos. Uy, uy, uy. No, ¿puedo dictarme lo que hice abajo? Ahí está. A ver, vamos a ver ya. Pobre que no lo vea. Y sí, pobre que no lo vea. Yo sí lo veo, ahí está. Yo sí lo veo, ahí está. Bueno, no puedo enseñar mucho porque... No estoy en el celular. Yo sí lo veo. Yo sí veo claritito. ¿Lo bien? Ahí está. O mueve con el cursor mejor. Ahí está, mueve el cursor. O si no, fácil, más práctico, mejor. Admin de Bachimet, please. Se le envían la captura, en este caso, al grupo. Correcto, justo va a decir. Pantallazo y al grupo. ¿Lo bien? Ahí justamente veo... todas las travesuras que hacen, para todos los comentarios. Así yo me veo a mí mismo, hola a mí mismo. Yeah, ahí está, muy bien. Ahí está, señores. Entonces, ahora aquí vamos a dejar, que veamos en el chat, que más podemos observar. Listo, gracias. Bien, señores, bueno, voy a tener que ver acá, para comenzar con la parte de práctica. Eso, señores, ahora sí, arrancamos con ejercicio de probabilidades. Listo, campeones.
Oye, oye, bien. Pregunta para la people. Igual que análisis combinatorio, ¿cómo quieres para hacerlo? ¿Hacemos los pares o hacemos los impares? Al gusto del cliente. Impares, dímelo, por favor. Profesor. ¿Sí? Impares. Impar. Muy bien, campeones. Vamos a hacer entonces los impares. Bien, entonces, sin más cursor que decir, vamos a ver acá con los siguientes ejercicios. Señores, ya se me sigue el negro. Y el negro yo no necesito mi negro. Bien, así que voy a hacer solamente con eso. Bien, campeones, entonces, arrancamos acá. La número uno dice, en un examen cuya calificación es de 0 a 20. Bien, entonces vamos a ver aquí lo que es la calificación. Sería el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. ¿Hasta dónde? Hasta el mismo 20, campeones. Bien, hasta el mismo 20. Listo. Ajá. Bien, entonces, ¿cuántos elementos hay en total? Del 0 al 20. Por eso no me digas profesora de 20. 20 palazos te voy a dar. 21, profe. 21. Si te cuento del 1 al 20, obviamente de 20. Pero el 0 también cuenta como elemento. Por ende, hay 21 elementos. Como ese es el total que hay, por esa razón, casos totales. Bien. Ahora sí vamos a los casos favorables. ¿Qué te pide el ejercicio, campeón, campeona? Te dice aquí. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener una nota entera mayor que 11? ¿Qué me pide? Me pide que tu notita sea mayor al número 11. Bien, entonces, enumeramos. ¿Cuáles son las notas que sean mayores a 11? Tenemos al 12, al 13, al 14, al 15, si me punteas, oh, ¿hasta dónde? Hasta el 20. ¿Cuántos elementos hay desde 12 hasta 20? Cuidado, ¿ah? Mira, aquí 8 elementos, ¿ah? Ah, aquí 8. Hay 9 elementos, ahí está. Profesor, ¿pero por qué 9, profesorcito? A ver, lo enumeramos. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ya está, 9. Y una forma más práctica, si son consecutivos, 20 menos 0, 20 más 1, 20. ¡Ah! Oh. 21 menos 12, 8 más 1, 9. Ahí está. Como esto te pide, entonces, esto de acá que vendría a ser los casos favorables. Bien, por lo tanto, entonces, acá decimos, probabilidad es igual a decir, casos favorables para Purris, sería en este caso a 9, ¿sobre qué? Sobre 21. Sálvame la tercia, bla, bla, ¿cuánto sería? 3 ceros. Listo. Ahí está tu clavito. Ejercicio. Bien, clavícula, mi gente, clavícula sería la letra de duro 2 horas. Bien, vamos a ver aquí avanzar, señores. Bien, ¿cuánto nos queda? ¡Wow! Ya casi media hora. Vamos con la número 3. Bien, vamos con la número 3. Bien, la people, la gente brava de Batchmate. Muy bien. Ahí está, señores. ¡Wow! 63 chats. Muy bien. Dadito. Eso es, muchachos. Ahí está. Coge acto. Coge acto, señores. Bien. La 3. Mencionamos, chicos. La 3. De un total de 52 cartas, se extraen a la vez 2. ¿Cuál es la probabilidad de que estas cartas sean disparas? Bien. Muchachos, vamos a ver aquí, entonces, antes de hacer la 3, por cultura general. Señores, si aplicamos a las cartas, la preguntita del millón de dólares es lo siguiente. ¿Cuántas cartas crees que hay en total? Dígamelo, por favor. A ver. 52. 52, muy bien. ¿Incluiría al Joker? No, por si acaso. No, fuera Joker. 52 en total. De las 52, ¿qué figura tenemos? En primer lugar, lo que no tiene tu flaca, ¿cuál corazón? ¿Qué más podemos observar? Los coquitos. Ahora, luego que vamos a ver, muy bien, Brainwood, las espadas. Y por último, ¿qué más, campeones? El trébol de 3 hojas. Ahí está, como que de 4. 4 de hojas. Entonces, ¿cuánto hay en total, campeones? Hay 13, 13, 13 y 13. Correcto, mis tíos. Listo, entonces, con esto de aquí. Ah,
Y también, ¿qué letras podemos observar? Podemos observar el A, que son 4, las J, que son 4, tus K, que son 4, y tus Q, que son 4. Bien, ahí tenemos entonces, con esto de aquí, toda esa cosa. Se podría explicar. Bien, vamos entonces, con ese ratito, a hacer la número 3. Bien, la número 3. Bien, dice, de un total de 52 cartas, se extraen a la vez dos de ellas. Bien, señores, agreguen aquí una por una, ¿ya? Extraigo dos de ellas, agreguen esa palabra, una por una, ¿bien? Agreguen esa palabra, una por una. Bien, ¿por qué? Si extraigo dos cartas, la cantidad de cartas que voy a extraer una por una, me vas a colocar como la cantidad de rayas. Repito, la cantidad de cartas que voy a extraer, que me vas a colocar aquí, es el equivalente como la cantidad de rayas. Acuérdate eso siempre. La cantidad de cartas que me los saco, la que es igual a la cantidad de rayas, son las rayas. Pues, ¿por qué rayas? Como voy a extraer dos cartas una por una, entonces tu primera raya sería de tu primera carta, y tu segunda raya sería de tu segunda carta. Bien, con esto te pide calcular cuál es la probabilidad de que dichas cartas sean de espadas. Bien, entonces acá decimos, si voy a extraer dos cartas una por una, supongamos que tengo a ver aquí mi sombrerito. Si meto mi mano por primera vez, ¡plá! ¡Oh! ¿Cuántas cartas tenemos en total? Hay 53. Muy bien. ¿Qué? 52, profe. 52, muy bien. Si saco una cartita, cuando yo quiero meter mi mano por segunda vez, ¿cuántas cartas me va a quedar? ¿52? 51. No. Y así, 51. Listo, ya está. Bien, ahora vamos para Shiva. Bien, para Shiva, ¿qué decimos? Te pide de que sean espadas. Si meto mi mano, ya para las espadas, ¿cuántas espadas tenemos disponibles? Lógicamente. Sí. Si saco una espadita, 12. Si meto mi mano por segunda vez, acá sería 12. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, profesor? Simplemente lo que agarramos y eso es todo por todos. Listo. Bien, muchachos, para avanzar bien y no traer caos al público, bueno, el único que no se puede simplificar es el 17. Por ende, uno sobre 17. ¡Wow! Ahí está, señores. Es la respuesta. Clave, berichota. Beriberita. Bien. Ahí está, entonces, muchachos, la resolución de la número. Número 3. Bien. Señores, voy a hacer por si acaso la número, la que más me gusta, en 4. Profesor, a ver, en 4. Oye, señores, vamos con la número 4. Decimos aquí. Bien, la 4 acá mencionamos. Pregunta de examen, dice la 4. Bien, de una baraja de 52 cartas, ¿cuándo me la vas a sacar? Tres de ellas. Sácame las tres cartas. Y si te saco tres cartas, ¿cuántas rayas te voy a colocar? 1, 2, 3. Oh, y es obvio. Cinco. Muy bien, señores. ¿Qué decimos luego entonces, campeones? Y se devuelve. O sea, te la saco y te lo meto. Te la saco y te la meto. Así te dice. ¿Qué de malo estoy haciendo? Bien. Entonces, la probabilidad de que todas las cartas al extraer, que te pide lo que no tiene tu flaca. ¿Qué no tiene mi flaca? Corazón. Listo, así acaba. Bien. Entonces, acá para tu primera carta, si te lo meto, ¿cuántas me va a quedar? 52. Saco y, te lo voy a meter. Para tu segunda extracción, sería 52. Saco mi carta, y la voy a meter acá, que sería 52. Bien. Ahora, vamos lo que no tiene tu flaca, corazón. Muchachos, entonces, ¿cuántos corazones tenemos a ver aquí? 13. Saco y te lo meto. ¿Cuántos corazones me quedan acá? 13.
saco y me lo meto. ¿Y cuántos corazones me queda? 3. Y se acabó. Primero, segundo, tercero, lo multiplicas. Bien, eso es todo, eso es todo. Un cuarto, un cuarto, un cuarto. 1/64. Esa es la respuesta. Clavícula. Edad. ¿Listo? Ahí está. Bien, señores. Hasta aquí. Pregunto para la people. Pregunto para la gente estudiosa. Para la gente bachimet. ¿Se entendió, campeones? Confírmenme esto, por favor. A ver acá. ¿Qué dice la people? Ahí está. Una última explicada. Bien, chicos. A ver aquí, chicos, chicas. Bien, campeones. A ver acá. A ver, si nos sobra tiempo, hacemos la 2, campeona. Bien, si nos sobra tiempo. Bien, a ver. Dice que yo saco la carta y la meto. ¿Cómo así? Cuando meto mi mano por primera vez, ¿cuántas cartas hay en total? 52. Si yo saco mi cartita y la vuelvo a meter para tu segunda extracción, ¿cuántas me va a quedar? 51. No, porque yo estoy bien. 52. Saco mi cartita, pla, y la meto para tu tercera extracción, también cuando me queda, 52. ¿Bien? ¿Hasta aquí todo chévere? ¿Todo ok? Sí. Ahora, define las que son corazones. ¿Cuántos corazones hay en total? Cuando meto mi mano, pla, 3. Suponte que saco un corazón y la vuelvo a meter. ¿Cuándo me queda para tu segunda extracción? 3. Taco y la vuelvo a meter. Y para tu tercera, la sacan, también me queda 3. Bueno, lo multiplica lo tres y eso. Bien, señores, hasta aquí. Sí se entendió. Todos felices. Sí, todos contentos. Confirme, por favor. Sí. Aquí está la people. Ahí está. Muy bien, señores. Eso es. Eso, muchachos. Eso es, campeones. Eso es. Eso, campeones. Listo. Bien, muchachos, ahí está. Todo ese detalle. Bien, vamos a ver acá, campeones, con la número 5. Vamos a tratar de hacer todos los pares. Y de ahí hacemos ya peticiones. Ya hacemos peticiones. Muy bien. Ahí está. Continuamos a ver aquí. Número, que nos quedamos a ver aquí. La 5. Bien, campeones. Ya. Muchachos, si me han captado. La 3 y la 4, la 5 no es necesario. A reemplazo de ello, vamos a hacer lo que me pidió su compañera, la número 2. A reemplazo de ellos, vamos a hacer a ver aquí la número 2. Bien, la 5, campeones, sí, la 5 está regalada. Si me han captado bien la 3 y la 4, entonces la 5 se te va a hacer sencillo. Y así que, campeones, vamos a hacerlo. Entonces, la número 2, ahorita listo. Bien, a ver, vamos a ver aquí entonces con la número 2. Para avanzar. Venga, amigos. Ahora sí. Bien, campeones, ahí tenemos entonces toda la respuesta. Bien, pasa aquí, campeón, campeona. Mencionamos, decimos lo siguiente. La 2. Cuando yo quiero hacer problemas,
en aplicación a los dados, bien, se puede decir aquí, cuando quiero hacer problemitas en aplicaciones a los dados, es que se debe cumplir lo siguiente. Vamos a aplicar lo que es la técnica del plano cartesiano. ¿Para qué sirve esto? Anota ahí, funciona cuando yo quiero tirar dos dados o cuando yo quiero tirar un dado dos veces. Repito, eso funciona cuando yo quiero tirar dos dados o quiero tirar un dado dos veces. Repito, señores, funciona cuando yo voy a tirar dos dados, bien, dos dados, o que quiero tirar un dado dos veces. Bien, solamente funciona cuando me juegas con las dos cosas, claro que sí, así como ella jugó contigo, contigo y con el otro, ahí está. ¿Jugó con qué? Con las dos cosas. Y entonces, con eso de aquí, arrancamos. Bien, ¿qué decimos acá con la número dos? La número dos decimos al éxito. La dos, muchachos, dice, se tienen dos dados, bien, entonces la probabilidad de obtener 9 como mínimo, bien, si tiro dos dados, casos totales, acá cuánto sería, a ver, cogemos aquí, busca todas las intersecciones, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, vamos a la cuenta aquí, en total, ¿cuánto es? 36 casos. Bien, 36. Ahora vamos a ver acá los casos favorables. ¿Qué te piden como casos favorables? Decimos a ver aquí, 9 como mínimo. Te piden en este caso que 9 que como en este caso mínimo. 9 como mínimo. Bien, si te piden en este caso 9 como mínimo, ¿qué implica? Implica que o bien puedes hacer como resultado 9, o bien 10, o bien 11, o bien ¿qué? 12. ¿Por qué no me menciona 13? Ah, pues chicos, si yo te cojo como máximo 6 primeros y 6 segundos, en total su suma sería 12. Bien, entonces vamos a realizar cada uno de ellos. Si quiero 9 como mínimo, ¿quién con quién te podría interceptar? Podría ser en este caso 3 con el 6, y es 4 con el 5, y es porque su suma es 9. 5 con el 4, 10, su suma es 9, 6 con el 3, 10, su suma es 9. Ahora vamos con el 10. Puede ser en esta ocasión 4 con el 6, 10, su suma 10. 5 con el 5, 10, su suma 10. 6 con el 4, 10, su suma 10. Como 11, puede ser 5 con el 6, 10, su suma 11. Y también el 6 con el 5. Y por último 12, 6 con el 6. Bien. Entonces, campeones, ya tenemos a ver aquí estos puntaditos, lo que te pido. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Cuéntame todas las puntitas. Cuéntame todas las puntitas. Entonces, acá, ¿cuánto sería? 4 más 3 sería, en este caso, a 7 más 3, 10. Ahí está. Bien, entonces, si quiero 9 como mínimo, sería toda esa partecita. También puede ser el 10, el 11 y el 12. Ya está. Bueno, por lo tanto, probabilidad ya está. Es igual a 10 sobre 36. Más o menos tiene un aproximado a 0,28. Y eso sería la respuesta a tu ejercicio. Bien. Clave entonces, muchachos, para la 2 sería, ahí está la letra B de bichota. Listo, señores. Antes que me corten, please, admin de Bachimet, toma pantallazo para que pasen al grupo, para que se vea en este caso todo lo que está ahí. Bien, ahí está, señores. Listo, muchachos, continuamos a ver acá. Vamos con la resolución de la número 7. ¡Wow! ¿Qué hora es? ¡Wow! Sí que tenemos que pasar rapidito. Sí que pasamos rapidito. Muy bien. Esa era Pi, porque esa era la gente brava. Ahí está. Tomen su pantallazo. Listo, señores, tomen su pantallazo. Bien, campeones. ¡Wow! Listo, muchachos, continuamos. Número. Muy bien. A ver, el resumen, señores, el gráfico sirve sí o sí cuando yo voy a tirar solamente dos dados o un dado dos veces. Bien, casos totales, todas las intersecciones, ya no voy a hacer caso a repetir para avanzar, serían 36 intersecciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 36.
Y para el caso favorable, mayormente es para, en este caso, en vez de colocar 5,6, 5,7, etc. Ahí nomás buscamos las intersecciones y esto sería todo. Si quiero como mínimo 9, puede ser 9, puede ser 10, 11, inclusive 12. Lo coloca en la intersección, así el resumen, y ahí está lo de 10. ¿Por qué 10? Ya preguntamos todo lo que te funciona. Listo. Ahí está, señores. Normalmente el plano cartesiano se utiliza cuando yo tomo por lo esencial dos dados. Aguárdese solamente el 2 y listo. El plano te va a ayudar bastante con el 2. Bien. Ahí está, señores. Ahora sí, continuamos. Número, a ver, la 5. Hemos dicho que vamos a reemplazarla con la 2. Así que vamos a ver acá con la número 7. Bien, vamos entonces también a saber aquí hacer la número 7. Bien, aviones, la 7 decimos acá. ¡Wow! Te voy a dar un pequeño hack. Bien, te voy a dar a ver acá esa técnica. Señores, normalmente, tu ejercicio, ¿cómo va a estar dado? De la siguiente manera. Primero te lo da lo que sería su estructura, ¿bien? Tal como está. Seguido con la palabra, la probabilidad. La probabilidad. ¿Bien? Y seguido que con otra estructura. Bien, campeones. Entonces, acá mencionamos. Listo. Entonces, campeón, campeona, para la estructura, muy bien. Mientras que no me mencione la palabra, la probabilidad, esto que te voy a colocar como los casos totales. Mientras no me mencione la palabra probabilidad, y después de la probabilidad, ya sea condición que sea, aquí que me vas a colocar los casos que, los casos favorables. Entonces, antes de la probabilidad, acá sería casos totales, y después de probabilidad, aquí ya vendría a ser en esta ocasión los casos favorables. Bien, ¿eso de aquí funciona siempre? No, no quiero que se mecanicen con ese tipo, se podría decir, de enunciados o de ejercicios que hay. Es para que se guíen, se podría decir, como una herramienta más. Es más, eso funciona si quieres mecanizarle ya en un 70-80%. ¿El resto de qué depende? El resto depende de su criterio de razonamiento. ¿Qué diablos es el criterio de razonamiento? En otras palabras, de su razonar. Bien, entonces, con esta cosita de aquí, vamos a continuarla con la número, entonces, la 7. Bien, entonces, vamos a arrancar a ver acá también, campeona, con la número 7. Bien, la 7, la decimos acá entonces. En un salón de clase, de acepto, hay 40 alumnos. ¿Número de alumnos que hay? Hay 40, ¿qué? 40 alumnos. ¿Qué dice? De los cuales 15 son varones. Ah, si tenemos 15 varones, bien, si tenemos 15 varones, bien, campeones, y en total, muchachos, son 40, por diferencia, cuando mujeres hay 25 mujeres. Ya está. Entonces, en total sería, a ver aquí, 40 alumnos. ¿40 qué? 40 en total. Bien, dice, si se elige al azar a dos alumnos para que realicen un trabajo de volanteo, o se dice, se elige al azar. Bien, ¿se elige qué? Se elige al azar. Bien, campeones, entonces acá mencionamos. Si se elige al azar, ¿qué decimos aquí? ¿Hasta acá me menciona la palabra la probabilidad? Claro que no. Entonces, ¿qué implica? Implica que, pues, campeones, tengo 40. Escojo dos, los casos totales entonces aquí, ¿cuál sería? Combinatoria de 42. ¿Por qué acá los casos totales? Mientras que no me mencionen la probabilidad, todas las condiciones que me dan en este enunciado, en esa estructura, sí o sí, casos totales. Bien, ahora continuamos a ver aquí. Continuamos. ¿Qué decimos a ver acá luego? Luego decimos entonces la probabilidad. Ah, ahora sí, después de esto, añade la probabilidad. Que decimos a Chivita, de que los alumnos escogidos sean un hombre y una mujer 3. Dale, campeones, si tengo 15 hombres, escojo uno, combinatoria de 15 por 1. Y si tengo 25 mujeres, escojo uno, combinatoria de 25 por 1. Bien, y eso sería prácticamente todo. Bien, campeones,
Pero aquí acá arriba te coloco esa combinatoria porque dice después del ejercicio la probabilidad. Entonces, esta cosa de acá, con todo y condiciones se dice, entonces, la probabilidad de que los alumnos escogidos sea un hombre y una mujer. Tengo 15 varones, escojo uno, combinatoria de 15, 1. Y, que es un por, tengo 25 mujeres, escojo uno, combinatoria de 25, 1. Bueno, el resto es operativo. Al operar, es igual a decir 25 sobre 52. Ahí está toda esta cosita. Clave, la clave sería la letra A de arma. Listo, ahí está. Bien, ahí tenemos entonces la número 100. Listo. Vamos a ver acá con la número 9. Bien, vamos a ver aquí, campeones, con la número 9. La número 9, mencionamos aquí, campeones. La número 9. La número 9 es algo similar. ¿Cómo sí, nos hace 25 sobre 52? Ah, operando, hijita. Sino que ya lo avanzo, puse directo ya para avanzar. Pero ya obviamente lo operas, sería 15 por 25, 40 por... Cuando ya hay operando, ya. Ahí sale. Ahí está. Ya puse la respuesta de forma directa. Bien. Ahora sí. Vamos para la 9. Bien. La número 9 decimos acá. ¡Wow! Bien, campeones, la número 9. Eso es. Se tiene una urna con 10 tarjetas numeradas del 1 al 10. Bien. Si yo te numero del 1 al 10, pregunto, ¿cuántos pares hay en total? A ver, entre el 1 y el 10, ¿cuántos pares hay en total? 5. 5 pares. 5 pares. Y del 1 al 10, ¿cuántos impares hay? Cinco impares. Correcto, 5 impares. Muy bien, campeones. En total, ¿cuánto sería? 10 que 10 en total. Bien. Ante ello, ¿qué decimos aquí? Se extrae al azar. Dice, a ver aquí. A ver acá. 3 tarjetas. Bien, campeones, regalado. Se van a extraer, dice, al azar 3 tarjetas. Me menciona en este momento la palabra probabilidad imposible. Si no te menciona la palabra probabilidad, entonces casos totales, acá, ¿qué sería? Combinatoria, en total, ¿cuánto es? 10, escojo, ¿qué? 3. Bien. Entonces, ¿qué te pide calcular? La probabilidad de que los números sean, ¿qué? Impares. Después de probabilidad, casos favorables. Campeones, operamos aquí. Tengo 5 impares, escojo 3, acá, ¿qué sería? Combinatoria de 5 impares. Listo, se acabó. Eso es todo, campeones. Bueno. Operando ya, chamba es operar. Entonces, señores, sería 1 sobre 12. ¿De dónde sale? Operando. O sea, superen 5 por 4 por 3, sobre 1 por 2 por 3, 10 por 9 por 8, sobre 1 por 2 por 3, cuando ya lo simplificas y sale a ver acá. Muy bien, más rápido. Listo. Clavícula. B de bichota, B de bebita, B de bebecita, B de brrr. Bien, señores. Ahí está. Ahí tenemos entonces, campeones. Profe. Esta partecita. Bien, cuéntame, campeón. ¿Me puede explicar por qué separó 5 pares y 5 impares? Eso no entendí. Para que en total salga 10. ¿O en qué me doy cuenta para hacer eso en otros problemas? A leerlo el ejercicio. A ver, vamos al paso por paso. Primera oración. Se tiene una urna con 10 tarjetas. ¿Cuántas tarjetas hay en total? Pregunto. 10. Ah, 10. Muy bien. A ver, que me preguntó. A ver, háblame. ¿Qué te dice al final, al toque? Bien. Te pide la probabilidad de que los números sean impares. Ya, pues, por lógica. ¿Cuántos impares hay de los 10? 5. Ya está. ¿Y por diferencia cuántos pares hay? 5. 5. ¿Se entendió? ¿Por qué? ¿O todavía? Sí, profesor, todo claro.
ese compañero, pues, el que... ¿sí se cuánto cambió? ¿Todavía? Sí, profesor. Ya está. Muy bien. Solamente que ya lo puse, obviamente, ya el directo ya, para tomar atajo. Bien. Bien, camión, gracias por el... Listo. Vamos a ver aquí con la número 11. ¡Wow! Vamos con la número 11, chicos. Y con esto ya, señores, finalizamos. Ah, sí, ya dimos el paso rapidito. Ya dimos el paso rapidito más corta. Bien. La 11 dice, la probabilidad de que un futbolista anote un gol al patear un penal. Al patear, señores, entonces, a ver aquí, un penal, dice campeones, para que me anote un gol, ¿cuál sería, muchachos? Dice aquí, es igual a 0,3. Bien. Si para que me anote un gol es igual a 0,3, para que no me anote acá por diferencia, ¿cuánto sería? A ver si me acuerdo. Complemento. Ahí está. 0,7. Muy bien, campeón. O sea, acá sería 0,7. Listo. Bueno, ¿qué te pide calcular? La probabilidad de que me anote por lo menos un gol al partido de los tres penales. Puedo ver la palabra por lo menos, ahí está. Si decimos por lo menos, técnica de complemento. Si te dice meter por lo menos un gol al patear los tres penales, entonces acá, ¿cuál sería? Facilito, ahí serían 12 campeones, a uno, menos si te dice por lo menos un gol al patear los tres penales, entonces ¿cuál sería su complemento? De no meter, ¿qué? Ningún gol. Al patear con dos penales, tres penales. Primero, segundo y tercero. Listo, ver acá, campeones. Mencionamos acá. Para el primer penal, ¿cuándo serían esos muchachos acá? ¿0,3 o 0,7? Repito, si dice meter un gol, o al por lo menos meter un gol, al patear los tres penales, de manera práctica, si te menciona por lo menos, complemento. Bien. Entonces, así a grosso modo, uno menos de que no me meta ningún gol al patear aquí los tres penales. Entonces, si yo quiero que no meta ningún gol, ¿a quién tengo que mirar? ¿Al 0,3 o al 0,7? ¿Quién se lo dijo? 0,7. Para el primer penal, ¿qué digo, loco? ¿0,3 o 0,7? 0,7. Correcto. ¿Por qué? Porque dice no meter gol. Para el segundo penal, lo mismo, 0,7. Y para el tercero, ahí que lo meta. Lo multiplicas. ¿Por qué 0,7? Porque acá está por la atención. Ahí está. Para por dato. Muy bien. Bueno, tu chamba, ¿cuál es? Obviamente, operar. Si lo operamos, campeones, ya, obviamente operándolo, obviamente ya aplicando, transformando en fracción. Aplicando, calculando tu raíz cuadrada y toda esa vaina, la respuesta tiene que salirte, el campeón es a 0,657. Ya está. 0,657. Me corrigen, campeón, si estoy mal. Ahí está, me corrigen. A ver, si no lo hacemos juntos. A ver, lo hacemos juntos. Sería uno menos. Está bien. Correcto, campeones. Está bien, dice. Está bien, profe. Está bien. Ahí está. ¡Wow! Chicos, hasta aquí. Pregunta seria, pregunta sincera. ¿Todos felices? ¿Todos contentos? ¿Se entendió hasta acá? Confírmeme, chicas, chicos, por favor. Fuerte y claro. A ver aquí. Vamos, la people. Vamos a toda la gente estudiosa, la gente brava, la gente con hambre de ingreso aquí de Bachelor. Bien, señores. Muy bien. Lastimosamente, me hubiese gustado seguir a ver acá, señores, pero la sesión, wow, se culminó, señores. Bien. Sí, el tiempo se pasó rapidísimo. Espero, señores, de todo corazón haberos ayudado al menos en ese reforzamiento que se ha tomado el día de hoy. Uy, 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 mi cantante favorita. Ahí está. La lana. Ahí está, muy bien, señores. Está bien, sin más tenemos lo que decir. Gracias, mi querido Marlon. Gracias, campeones.
Sin más, esperamos lo que es el campeones. Y acá nos encontramos hasta una próxima oportunidad. Sin más, tenemos lo que decir. Muchas infinidades a todos ustedes. Gracias. Profesor, buenas noches. Y hasta la próxima. Gracias, profesor. Buenas noches, también. Buena clase, profe. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profe. Cuídense. Gracias.